Combinación a trans. ¡Hola! Hoy el Emma probará las empanadas de pino. El Emma no tiene ni idea qué es el pino. No sé qué es el pino. Y él dijo que sí conoce el árbol. Ya, vamos a comprar empanadas de pino. Venden también empanadas de quesito. Y así vamos a ver cuál. Ay, mira, venden. Creo que venden chaparritas también. Y me dijo que yo era chaparrita. Acá se comen las chaparritas. Se toman las San Camilo porque era lo que nos teníamos cerca. Sé que no son las empanadas más bacanas del mundo, pero son muy ricas. Muchas gracias. Ya hemos comprado. Yo presiento que me vas a ver un pastel. Ya compramos, tenemos empanadita, chaparrita, empanadita de queso, empanadita de pino. La chaparrita de milhoja, igual es más rico. Y un pay de limón que me envolvieron muy bien. Y un pay de limón, y ahora iremos a comprar algo para beber, para que pueda bajar todo lo rico que compramos. Sí. Empanadita de queso de milhoja. ¿Qué sabe a pastel? ¿A qué? A un pastel. ¿Qué es un pastel? Algo como esto. Dale, va a comer la empanada de pino. Clásica, ¿me deja los cachitos? Después me lo como, déjalo dentro. Dale. ¿Es de carne? De carne, de vacuno. Ah, una. Él tiene miedo que le dé carne de caballo. Caballo. De caballo. Caballo. ¡Niau! Yo tengo los caballos. Carne de caballo. Muy buena. Yeah. Muy buena. Señora, le ha gustado la empanada de pino. Que se ve chileno. Con su empanadita de pino. Ahora va a comer la chaparrita. Yo soy una chaparrita también. ¿Qué tal? Sabe a bolobán. ¿Bologán? Bolobán. ¿Qué es eso? Es una comida de Veracruz. Es igual así con relleno con salchicha, jamón. Pero cuando es un jamón es con queso amarillo. Acá es solo quesito y salchicha. ¡Le gustó! Dejen en los comentarios qué opinan ustedes de la empanada y de las chaparritas. ¿Las han comido? Hola. ¡Hola! Estamos aquí en Adobes de Argomedo. Vamos a probar comida chilena, exclusivamente parrilladas chilenas. Y vamos a ver qué tal. Les recuerdo suscribirse, activar la campanita y darle like para que les avise. No, al revés. Vamos a ver cómo nos va. Probando pebrecito, mi amor. ¿Le gusta? No tenemos internet. Pico de gallo. Ay, no se queme. Tiene hasta con frieta, que le encantan las frietas. Emma va a probar el chunchule. Son tripas, mi abuela. Tripita, vamos, amor. Ya he comido tripas. ¿Cómo chapulines queda? ¿Sí? ¿No? Cremoso, exquisito. ¿No? ¿Sí? ¿Sí diferente? No, no hay caso. Me sabe las tripas, te lo juro. Bien, eres de mi clan. ¿Eso es cosa que te gusta o no te gusta? Está muy rico todo, ¿te gusta? ¿Te disfrutas? Muy bueno. El famoso chancho en piedra. Emma, ¿tienes pasitas? Sí, ahorita. ¿Y eso es? Ya me pasaron ahorita. Pica de gallo. Sí, pica. Pero no tanto como allá. Pero pica, pica, ¿de qué pica? Ah, sí, se siente un poquito. Como un pinchito te hace. Y así di que pica. ¿Sabes qué razonante? Le trajimos para probar una Guzmán Toroballo, más clásica, no puede haber. Era mi cerveza favorita cuando podía tomar. Bueno, ¿se te gusta? O aquí está lo más raro. Va a ser los chefs. Hola, abuela. Que vaya al más allá y nos cuide desde el cielo. Ya. Así se parece. Eso sí, yo lo veo igualito. ¿Qué tal? El plan de la abuela, el postrecito. Plan de la abuela. No, igual, ¿qué tal? Ah, ya, pero ¿qué hacen acá?
Parece que ha sido todo un éxito. Bueno, esa fue nuestra experiencia aquí en Adobe Sargomedo. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que te avise cuando hay video nuevo. Nos vemos.